suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada, es totalmente gratis, para que este vídeo llegue a más culés como tú. Buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona. Hansi Flick invitó a todo el staff a comer este mediodía, Deco y Bojan incluidos, y este va a ser su plan para ganar el próximo domingo al Girona en Montilivi. ¡Vamos a por ello! Pues bien, Hansi Flick cambia los planes para Montilivi. El equipo dormirá el sábado en Girona porque el técnico alemán quiere tenerlo todo controlado. Hansi Flick lo quiere tener todo controlado y de ahí que haya decidido cambiar los planes para el partido que el domingo jugará el Barça contra el Girona en Montilivi a partir de las 4 y cuarto de la tarde, hora nacional. Pues bien, a pesar de que Girona y Barcelona están separadas solo por apenas 100 kilómetros, el entrenador alemán ha decidido que sus jugadores duerman ya en Girona la noche del sábado. No quiere ningún contratiempo y por ello ha variado todos los planes. El grupo se entrenará el sábado a las 5 de la tarde en la ciudad deportiva Joan Gamper. Posteriormente, hacia las 7 de la tarde, comparecerá Hansi Flick ante los medios de comunicación para dar la rueda de prensa y después los jugadores convocados y el cuerpo técnico se trasladarán en autocar hasta Girona. Hansi Flick es muy metódico y jugando el domingo a primera hora de la tarde prefiere que sus hombres descansen ya en Girona, desayunen todos juntos y coman cuando toque, es decir, en las horas que mancarán los nutricionistas del primer equipo. Las anteriores veces que el Barça se ha enfrentado al Girona, los jugadores siempre se habían desplazado directamente desde las instalaciones de la ciudad deportiva Joan Gamper hasta Montilivi, en un trayecto en autocar de poco más de una hora de duración. Seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona y en concreto una parte de rajadón de este mediodía de Víctor Font en contra de Jan Laporta. Vais a flipar. Vamos a por ello. Hola, ¿qué tal? Aquí Víctor Malo de Culemanía. ¿Qué tal, Víctor? Et faig la pregunta en castellà, ¿vale? ¿Qué le parece la gestión de la operación Gundogan, que ya la ha comentado en su speech inicial, teniendo en cuenta el añadido de que el Barça además ha tenido que pagar una parte de la ficha para liberar a un jugador hacia un rival directo? Y no sé si puc fer una segona pregunta. En el cas de les relacions que hi ha ara amb els grups opositors que estan sorgint ara, con Joan Camproví a la cabeza també en Som un Clam, no sé si tenen conversacions i si se plantearien una candidatura conjunta. Gràcies. Doncs amb el cas Gundogan, jo crec que es donen totes les característiques del que he explicat. Manca de planificació, per tant, improvisació. Gundogan és el fitxatge estrella de l'any passat, és el jugador que millor juga. I quan comença la pretemporada, Flick diu que està encantat amb ell. I acaba sortint per la porta del darrere, ens inventem que és per raons esportives i a sobre, com dius, paguem part del seu sou. És que pitjor no es poden fer les coses. I sobretot, el que més detesto i el que crec que és més denunciable és que no se'ns expliqui la veritat. No se'ns ha explicat ni les raons per les que marxa ni que li hem pagat 3 mesos de sou. És inacceptable. I respecte a l'altre, sense cap mena de dubte, ho explico sempre, el repte que tenim els culers és fer aconseguir passar pàgina al règim del 2003. Que el club es modernitzi, es professionalitzi i es comenci a portar com es porten les grans institucions esportives en el segle XXI. I aquí hi hem de sumar tots aquells que compartim diagnòstic i visió. Tot aquell talent que comparteixi diagnòstic i visió, hem d'anar junts. Hem d'anar junts perquè hi haurà l'altra alternativa, que és el continuisme de portar
el club com si fos, pues això, una família. Bon dia, Víctor. Alfredo Martínez, Onda Cero. ¿Tienes la sensación de que si el equipo no hubiera funcionado, la situación sería insostenible? Vamos, que el equipo ahora mismo está sujetando a la institución el capítulo deportivo. Sí, ya sabemos que esto funciona así, sin lugar a dudas. Pero yo creo que el socio del Barça es maduro, yo creo que el socio del Barça es inteligente y somos capaces de separar la ilusión de los resultados deportivos del día a día, que pinta muy bien, de la realidad institucional del club, porque también ganamos una liga hace un tiempo y estábamos todos muy contentos, y esto no quiere decir que luego hemos vuelto a entrar en un bache, hemos vuelto a entrar, ¿por qué? Porque no se hacen bien las cosas. ¿Qué tal, Víctor? David Bernabéu, Diario Sports por TV. A ver, dos cuestiones. La primera sobre las elecciones. Hay que recordar, por ejemplo, que en 2015 Bartomeu avanza a las elecciones, o casi estaba obligado porque era por lo que había pasado con la decisión de Rosell, pero que en febrero las encuestas le daban perdedor. Gana el triplete y siguió en el cargo, los socios le votaron. Yo le pregunto si no cree que al final sí la porta como calificaciones a final de temporada es porque las cosas han ido bien, seguramente. Si no cree que esto va a perjudicar los intereses de los otros candidatos. Hay que poner los intereses del Barça por delante de los personales electoralistas y de la táctica esta electoralista. Y yo, mi petición de avance electoral es porque estoy convencido, lo estaba en la campaña del 2021, pero 3 años y medio después me han dado aún más la razón de que no estamos preparados para gestionar el club y aprovechar la gran oportunidad, el gran potencial que tenemos. Con lo cual, yo por eso pido que el cambio que el Barça necesita se efectúe lo antes posible. Y estoy convencido, como he dicho antes, que el socio es capaz de entender y de separar lo que es el resultado a corto plazo y la capacidad de aprovechar este potencial. Y luego la segunda pregunta, muy rápidamente, sobre Nico Williams. ¿Cómo ha vivido usted todo este proceso este verano? Bueno, pues sintiendo y sabiendo de todas que nos estaban engañando y que había ejercicios de voluntarismo. Salió una entrevista mía que había hecho un tiempo atrás en medios extranjeros, donde el titular era: el Barça no puede fichar Nico Williams. Y bueno, las opiniones que salieron de allí. ¿Pero por qué? Porque la gente obviamente se cree el relato del club. Pero después de que nos hayan prometido X veces algo y no se cumpla, pues pasará como en el cuento del pastor y las ovejas. Y al pueblo ya no irá. Sinceramente, creo que Víctor Font ha elegido un mal momento para atacar a Laporta. Es más, a mí no me sorprende para nada que haya perdido las pasadas elecciones presidenciales de nuestro querido Barça. Y ahora sigamos con el temazo principal, bombazo oficial. Este crack es el nuevo fichaje del Barça de Hansi Flick. ¡Vamos a por ello! Pues bien, Gavi ya sabe cuándo volverá. El canterano, en pleno proceso de recuperación, activa la cuenta atrás para su regreso con el Barça. Recta final, Gavi se encuentra en la fase final de su recuperación. El canterano ya ve la luz al final del túnel tras 296 días de rehabilitación, paciencia y progreso. El centrocampista encendió todas las alarmas el pasado 19 de noviembre del 2023, cuando en un encuentro ante Georgia sufrió una ruptura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y una lesión asociada en el menisco lateral. Una auténtica tragedia, que desde que sintió el dolor sabía que iba para largo. Le operó el doctor Joan Carles Monjà y tras su regreso en julio, Gavi está a unas semanas de volver a competir en un partido oficial. Nadie quiere precipitarse. En julio, el Barça informó que Gavi regresaba a los entrenamientos y durante el verano el andaluz se estuvo ejercitando con la supervisión de los doctores. Gavi va quemando etapas y las sensaciones son muy buenas a día de hoy. Se le pudo ver sprintando hacia adelante y lateralmente. Estos días también ha entrenado con mucha intensidad, con todo el grupo y dejando a Flick sorprendido. Cuando está encima del césped está on fire. Le daremos el tiempo que necesite y ojalá pueda estar 10-15 años en el club. Le tenemos que cuidar.
Sabemos lo que puede aportar, dijo Flick el día de su presentación. A pesar de ello, se pide paciencia. No se adelantará su reaparición y la idea es cumplir los plazos. Iván de la Peña, su agente, ha sido una de las personas más importantes en todo este proceso. Su experiencia en lesiones de cruzados ha sido fundamental para levantarle el ánimo durante los primeros meses. Tanto los servicios médicos del club como el propio futbolista priorizan volver al 100% para evitar cualquier recaída y por lo tanto no se dará ningún paso en falso. La previsión es que vuelva a entrar de forma progresiva durante el próximo mes de octubre, aunque será poco a poco debido a que la lesión la habrá mantenido demasiados meses fuera de los terrenos de juego y tocará ir con cautela. De hecho, nadie espera que pueda estar al 100% hasta Navidad, más de un año después del fatídico día en el que De La Fuente creyó conveniente seguir contando con el futbolista que se había hecho daño en un partido intrascendente. Pues bien, como hemos escuchado, la vuelta de Gaby está a la vuelta de la esquina y sin lugar a dudas es una brutal noticia para el Barça de Hansi Flick. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!